Ayer se reunió la Ejecutiva de Ciudadanos para ratificar nuestra posición respecto a la investidura. Y esta mañana también he podido hablar con Mariano Rajoy, con el candidato a la investidura, para trasladarle precisamente nuestra posición. Ese sí al desbloqueo, ese sí a España, ese sí a las soluciones a muchos de los problemas de los españoles. Por tanto, después de la decisión de la Ejecutiva ayer de ratificar, con ese compromiso del Partido Popular de cumplir y llevar a cabo las 150 exigencias de Ciudadanos, y teniendo en cuenta que va a haber más síes que noes a la investidura del Partido Popular, pues finalmente nosotros ratificamos esa posición. Yo lo que le pediría a Podemos es que se sume a la nueva etapa política, que no se quede al margen y, sobre todo, que nos paguen el sueldo para trabajar en el Congreso, no para rodearlo o bloquearlo. Y eso me parece que lo entiende cualquier ciudadano español, vote a quien vote. En resumen, depende de la voluntad de los grupos. Si PP y PSOE quieren que esto sea una legislatura de soluciones para los españoles, nadie nos puede poner límite. Las legislaturas duran 4 años y podríamos agotar la legislatura. Si alguien por el camino piensa más en su partido o en las pugnas internas o en los intereses partidistas, pues a lo mejor esto no llega a final del puerto. Pero yo estoy convencido que lo que le interesa a España en este momento es reformas, diálogo y estabilidad. Así que, de lo que nosotros dependa, cuanto más larga sea la legislatura, seguramente mejor síntoma será.